Aquí la mujer decidió pararse a comprar una sandía porque le dio un antojito. Dice que estos mieles son de... ¿Ustedes las producen aquí? Sí. ¿En cajones, dices? Sí, es... sí. ¿Buena, 100%? Sí, ahí está la miel de flor de naranja y la miel de flor de montaña, la Sage Buckwheat. ¿Y cuál le recomienda a ella para que se la compre? A mí me gusta más la de flor de naranja. Pues nos llevamos una. ¿Agarra una? Sí, dame una. ¿Son, ¿cuál es esta? Sí, son estas de aquí, todas estas de aquí. Todas estas, pero esta es más chica. Porque esta viene siendo más oscura, ¿verdad? Sí, esa es la Sage Buckwheat, este es el remedio de aquí, la chiquita es remedio. Ah, ok. Sí. ¿Remedio como para qué? Así para... Esta tiene menta, eucalipto, jengibre y propóleo, y es como para cuando tiene un dolor de garganta, cuando tiene los sinuses. ¿Gustaría probarla? Sí. Oye, parece mucho ya de como de... De las anginas. ¿También sirve para las anginas? Sí. ¿Gustaría probarlo? A ver, por favor. Entonces, esta más que nada es medicinal. Sí, pero es todo natural. Sí, esa pues. Es remedio hecho en casa. Ok. Está bien rica. ¿Tú la haces o tu familia? Mi mamá la hace. Es la familia de mal hacía. Sí. Oh, este, por ejemplo, cuando estás bien, bien malo de tu garganta o cosas así, te sirve, te ayuda, va. Te, sí. Te suaviza. Ya ves que uno normalmente se come una pastilla de... Holtz. De Holtz. Ajá. Ok. Ok, entonces va a ser la sandía esta y los cacahuates. Entonces sería tres. ¿O la sandía de los cacahuates y ya? Y la de esta. Ok, entonces sería que... 6, 7, 8, sería 37. ¿Cuánto le regresaría? De 30. 13. Ajá. 15, entonces le regreso, ¿verdad? No, porque son... Oh, no. Estás diciendo que son 37. A ver, le regresarías 13. Ajá. Sí, pero le cobré como que era 25 de la miel. Ah, oh, y son 20 aquellas. Sí, 20. Sí. Entonces regresarías 18. 18, ¿verdad? Pero si bueno, te quieres quedar con la propina, con algo, está bien. Dale 15 nomás para que te quedes con 3. Ya sería tus ganancias. Deja que se concentre. Dale 3 de propina porque... A ver. Porque las cuentas no estaban funcionando muy bien, pero lo hizo bien. Ok. Bueno, muchas gracias. Eso ya apártalo, son tus ganancias. Pero a ver, me gustó un dato que me dijiste tú de la sandía. Sí. Ah. Tú me dijiste un dato de la sandía, que ¿en qué te fijas para que una sandía esté buena? Porque a simple vista todas las sandías se miran bien ricas, ¿verdad? Pues yo me fijo en el sonido. Uh-huh. Y también en las marcas, estas son donde las abejas llegan. ¿Donde polinizan? Sí. Ok. Porque perdón, disculpa que te quite la palabra. Las abejas llegan y polinizan donde está la flor y todo eso, ¿no? Para que salga el fruto. Sí. Pero también llegan a la fruta después. Sí. Ok, ¿de qué forma? Y le sale más dulce. Oh, ¿sí? Si las abejas llegan, está más dulce la sandía. Oh, también lo que uno también busca es como rayas así o manchas de amarillas. También le busca mucho la gente eso. ¿Y qué diferencia hay en esto de las manchas amarillas? Yo a simple vista... Eso quiere decir que han estado sentados en el suelo por más tiempo. Oh, ok. Sí. Porque ¿sabes qué pensaba yo antes de esto de lo amarillo? Que era donde le pegaba el sol más fijamente así de un lado. Y dije yo, a lo mejor... Sí. Puede estar desabrida o algo, entonces estaba erróneamente equivocado. Sí, ese es donde está sentando la sandía. Oh, perfecto. Quiere muy decir bien. Que ha estuvido ahí suficiente tiempo para que esté bien dulce. Perfecto. Ya ven, mis amigos, por los que no saben elegir una sandía, de aquí en adelante, dato curioso, que se lo pasa un buen conocedor. ¿Cómo se llama su nombre, mi amigo? Samuel. Samuel. ¿Él aquí los va a atender en qué, cómo se puede decir dónde estamos ubicados? Es la esquina de la Comanche y la Edison. Ok, por el lado de Berkenfield. Sí. Ok. Aquí lo van a encontrar nuestro amigo. Entonces, ¿listo? Fuga. Sí, muchas gracias. Ahí nos vemos, muchachos. Muchas gracias. Dios te bendiga. Estamos. Pues bien, mis amigos, ya llegamos aquí al destino. Vamos a ir a recorrer, a bajar un poquito más para allá, donde está el río. Ahí nos están esperando la familia. Esperemos que todo esto salga de maravilla. Chicos, ¿ya se cambiaron? No, se van a cambiar. Vale, pues. Cámbiense, pues. Mira, atrás de ti. Atrás de mí está el poste. No, mira, vea. Hola. We're on a boat, we're feeling fine.